dura como 25 minutos. Tardé como unos 7 meses en componerla y luego en preparar las partichelas. Fue todo un proceso de casi un año. Claro. Escuchamos, bueno, es una cantata y el día de hoy se interpretó con el coro polifónico. Más o menos, ¿en qué se inspiró para la letra? Bueno, específicamente para la letra. Uno de los textos es de Juan Nepomuceno Lacunza, su poema llamado Toluca, el primer movimiento. El quinto movimiento es un poema mío, que es El Espejo Celeste. Ya. Y la música, maestro, se escuchó de repente como si estuviéramos asistiendo al frío de, sí, claro, de Toluca. Bueno, la música describe distintos aspectos del Nevado de Toluca, ¿no? Los aspectos geográficos, mitológicos y filosóficos, y de repente sí se escucha el frío, lo gélido. Sí. Estoy trabajando unas obras de cámara para voz y piano, para oboe y piano, y estoy orquestando una ópera, La Máscara de la Muerte Roja. Bueno, maestro, si nos puede decir por favor dónde se preparó académicamente en la música. Yo estudié en la Facultad de Música en UNAM con el maestro Federico Ibarra. ¿Y ha tomado clases en algún otro sí, lado? Sí, bueno, he ido a tomar cursos en Europa, en Hungría, etc. Bueno, maestro, finalmente un saludo para el público de Chimalhuacán. ¿Cómo lo sintió? Un público muy lindo, un público muy cálido, y es un honor para mí presentarme en este espacio y compartir con la gente de Chimalhuacán, que está en la presencia. Y también otra pregunta obligada, ¿por qué dedicarla a la Orquesta Sinfónica del Estado de México? Bueno, el maestro Rodrigo Bosés me pidió una obra y que más que esta obra sobre el lado de Toluca, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, es una espléndida orquesta y el coro polifónico del Estado de México. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias.